Aquí estoy de vuelta. Vamos a ver. Esto es para el reto de las adictas a las manualidades. Es un reto que hacemos todos los meses, unas cuantas compañeras. Luego os dejaré linkado los canales suyos para que os paséis. Y si os gusta, os suscribáis y le dais a like a sus cositas, que la verdad es que somos un grupito de chicas e He interesantes, ¿eh? tenido un poco de retraso porque ya sabéis que he estado escayolada. Llevo un poquito el verano un poquito mal, pero bueno, espero que todo al final quede bien. Y ya está. Vamos a ver, esto es lo que tenía hecho, lo tengo que terminar. Le voy a poner esta estrella de mar, que esta es de mi acuario, la disequé y la pinté. Pero es una estrella que ha estado viva en mi acuario. Y la pobrecilla, pues, se murió. Y la pinté así roja, porque era roja. Y por dentro es así. Voy a poner esta. Estas conchas también son de mi acuario. Son conchas de. Este, por ejemplo, se me murió la semana pasada. Este hace ya unos días. Y estos también se me han muerto hace muy poquito. Son caracoles filtradores y que limpian. Entonces, como aquí no hay playa y no he podido salir a comprar, pues sé que en los bazares venden cositas de estas, pero estas son de mi propio acuario. Así que vamos a ver. Esto es un marco con decoupage. Y luego le he puesto algo de, a ver si se ve. El agua lleva brillo, no sé si se verá. Me acopla. Y leche, se acopla. Bueno. El agua lleva brillito con glossy, la bicicleta también. No soy capaz de enseñaroslo, que lo veáis. Creo que no se va a ver. Pero bueno, que lo lleva. Aquí lleva arena. En la parte de abajo lleva la arenita. Aquí tampoco creo que la apreciáis mucho. Es una servilleta de decoupage en un marco, en un lienzo. Y voy a ponerle esta que compré en un bazar hace poco. Es de esta de arpillera azul. La voy a poner para colgarla y con unas chinchetas. Y de estas pegatinas que me mandó mi amiga Rosa el día de mi cumpleaños, también le quiero poner alguna. No sé cuál le voy a poner, pero creo que me vienen genial. Porque así de cosas de playa, eso tenía poco. Por eso encontré la servilleta esta. Y la hice en decoupage porque no tenía muchas cosas, pero mira ahora con las pegatinas, es algo más le vamos a poner. Bueno, vamos a ver, voy a ponerle la estrellita. Así la luciré mejor. Vamos a ponerla aquí en la esquinita, con silicona caliente. Y ya está. Voy a quedar un poquito así. Ahí la estrella. La conchita pondré esta. Todavía tienen arena de mi acuario. Así que la voy a poner aquí. Espero que lo veáis bien porque ya sabéis que me cambié de sitio para grabar. Y no sé ahora si se verá bien o no. Porque llevo mucho sin grabar. Es ahí. Y bueno, aquí que más bonita, bonita es una caracolilla en miniatura, da ganas de ponerla así para arriba, pero ya he puesto la silicona ahí, pues ahí se queda. Y bueno, pues yo creo que nada más. Lo pensaba hacer a ponerle algunas cosas más, pero como no he podido salir a comprar, pues ya está. Este de momento se queda así. Esto lo vamos a poner aquí. Creo que lo he centrado más o menos. Y aquí abajo le quiero poner otra cosita.
estrellita no, porque he puesto estrella. Esto es una tabla de surf. Pero bueno, esto. Tampoco lo quiero recargar mucho. Esto le... Si se despega, creo que le voy a poner un trocito de cartón y lo pondré detrás. Pero bueno, como ya lo que quería era subirlo, el vídeo, soy la última en subirlo. Pero mis compis saben lo que me ha pasado y me perdonan, porque son majísimas. Es como la chincheta. Uy, todavía hay arena suelta por ahí. Por aquí. Ay, y bueno. A veces que viene la vida un poco mejor, otras veces se tuerce un poquillo. Pero bueno. Exacto. ¿Os veis? Así va a quedar. Bueno, pues este es mi reto, mi marco con arena, sus conchitas y que ahí quiero estar yo dentro de unos días en la playita. Y espero que os guste. Si es así, dadle a like y suscribiros a mi canal, las que no seáis de mi canal todavía, que poquito a poco vamos subiendo. Os agradezco a todas el apoyo que me dais, los comentarios. Y besitos para todas. ¡Feliz verano! Chicas, espero que os guste. Chaito.